amigas, ¿cómo están? Bueno, pues ¿qué creen? Que voy súper emocionada. Voy a la tienda Puma porque hoy sale la colección de Hello Kitty con Puma. Yo la verdad lo que quiero son los tenis. Entonces voy, corre que corre. Espero que sí los pueda encontrar. Son las 10 de la mañana. Entonces, vamos a ver si lo encuentro. Y miren, amigas, ya está la fila para llegar a Puma. Me debí de haber venido más temprano. Ay, amigas, espero alcanzar los tenis aunque sea, pero bueno, les sigo grabando. Y bueno, amigas, pues creo que no voy a alcanzar. Ven la fila. Creo que no voy a alcanzar. Pero bueno, si alcanzo, padre, si no, pues ni modo. ¿Quién trae tatuaje, tú? Con razón. A la que traiga cartera de Kitty. Ay, no. Que traiga el volante de Kitty. La que traiga más cosas de Kitty. El pan cuesta $8.99. Que se lo venda primero la de Kitty. Sí. Amiguitas, ya estoy a punto de entrar. Espero encontrar. Estoy a 2, 3, 4 personitas. Amigas, nos acaban de decir que ya no hay nada. Estoy a 2 personitas de pasar. 2. Nos acaban de decir que ya no hay nada. Entonces, estoy realmente consternada y triste. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Y vean la fila, amigas. Ay, bueno, a ver qué pasa. Amiguitas, voy demasiado triste. Me quedé a 3 personas de poder comprar los tenis. Vean, la fila ahí está atrás. Y no encontré tenis, o sea, a 3 personas. También creo que hicieron un poquito de trampa porque había muchos productos y comentaron que, ahorita déjenme, pues no van a regalar. Y bueno, amigas, pues ya estoy aquí en el trabajo después del shock. Les cuento que me faltaron 2 personas para comprar los tenis. Les digo que estábamos formadas y estaban dejando pasar de 5 en 5. Y entonces, bueno, pues ya nada, nos faltaban 2 personitas para que yo pudiera pasar a comprar. Que salen y nos dicen, ¿saben qué? Que ya no hay. Fíjense que algo que no entendimos muy bien es que había gorras, había playeras. Y creo que las guardaron, no sé si porque hoy se supone que era la preventa y hasta mañana van a volver a lanzar más productos. Nos dijeron que a lo mejor vuelven a traer. Entonces, pues sí, de repente ahí la gente se quedó un poquito molesta de, oye, pues es que yo vengo por una gorra y quiero comprarla, solamente la gorra. Y pues al final dijeron, ya no hay nada de productos y al final pues se quedó así. Entonces, bueno, pues yo la verdad, como que sí, un poco triste porque no encontré, bueno, no me pude comprar los tenis. Les digo la verdad, estaba dudando, sobre todo por el precio. Por el precio, así como que yo decía, ¿sí me los compro o no? Pero ayer así como que lo pensaba y dije, pues me voy a llevar el dinero. Y si alcanzo, qué padre. Si no alcanzo, pues ya ni modo. Yo pensé que sí iba a alcanzar. Pues tengo la tienda a 5 minutos de mi trabajo, amigas. Pero pues ya me salí un poquito tarde, me salí a las 10 de la mañana. Y bueno, pues ya estaba la fila grande y todo. Pero pues bueno, pues así es esto, ya no los pude conseguir, ya será otra colección. Pero fíjense que algo que me súper encantó fue que pude conocer a más chicas con mi mismo gusto por Hello Kitty. La verdad es que estaba muy padre. Había varios chavos también que iban a ir a comprar cosas para sus novias. Surgió el tema de la Kitty Expo. Un chavo que estaba ahí dice, sí, yo he ido a la Expo. Dice, está súper padre, hay muchas cosas. Entonces fue muy, muy bonito esa parte. Y bueno, pues algo que me emocionó y que me alegraron el día fue que varias de ustedes me reconocieron. Bueno, había varias chicas que me reconocieron y pues eso la verdad me alegró muchísimo el día, ¿no? Las tengo como amigas en Facebook o en YouTube, aquí en Kitty TV. Y bueno, pues así es esto. Este fue un final inesperado para este video. Yo ahorita quería enseñarles aquí los tenis, la caja, pero no siempre se puede tener. Y bueno, amigas, pues les mando un saludo, un besito. Espero que estén teniendo
teniendo un muy bonito día y nos vemos. Bye, bye.